Hecho contacto con el diputado Humberto Villegas Zapata. Él es un jurista connotado, él sabe todo este tipo de cosas. Y bueno, pues vamos a hablar con él, a saber su opinión. Tito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Chuy. Me da gusto saludarte. Igualmente. Con respeto a la auditoría del reportaje, a Emanuel y a todo el grupo de trabajo. Igualmente, Tito, un saludo con afecto. Oye, pues esta resolución alrededor de la disputa por la diputación local plurinominal entre Tito Villegas y el señor Yergo, resulta que dicen es... Pilar Córdoba. Perdón, ¿qué dije? Pilar Córdoba. Ya no estoy salida. Sí, sí, caray. Resulta una resolución muy novedosa, dice. Al respecto, ¿qué nos puedes decir tú que sabes de esto? Bueno, mira, con anterioridad se han planteado casos, no solamente en Tabasco, sino en otros estados de la República, en los cuales las constituciones particulares que rigen su vida interna establecen condiciones y requisitos, lo que se llaman calidades, para poder tener derecho de ser electo. O sea, lo que le llaman elegibilidad. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Lo novedoso. Con anterioridad se ha dado validez a las taxativas, a las condiciones, a las calidades que establecen las leyes locales y ha procedido la declaración de inelegibilidad en los casos en que no se han separado con la oportunidad que establece la ley, que es un caso también similar en Tabasco. Incluso hay otros casos particulares para Tabasco donde este mismo requisito no ha sido cumplido y ha sido suficiente para declarar que no se puede elegir. Bien, es una de, dicen que los que saben, los juristas, que es un defecto de originalidad constitucional, o sea, hay un defecto de inconstitucionalidad de origen, porque la constitución particular del Estado es la que establece las calidades para poder ser electo. La novedad consiste en que ahora en esta sentencia, en un caso similar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estima que ya no debe aplicarse esa disposición de la Constitución particular del Tabasco, y esto es lo novedoso, que es contraria a la Constitución General de la República. Esto es lo que habría que examinar, porque yo he visto la resolución en el transcurso del día de ayer, y lo que advierto es una compilación muy abundante de datos, de cláusulas, de convenios internacionales, declaraciones, que en concepto del tribunal vienen a cuenta para poder interpretar ahora, haciendo una aplicación diferente, lo que establece la Constitución del Estado. Es decir, ¿por qué la Constitución del Estado establece que se debe de renunciar con unos 60 días de anticipación a la fecha de la postulación? Esta es la novedad, que el tribunal considera que es inconstitucional una disposición de la Constitución particular del Estado que en casos similares, con anterioridad y recientemente, ha sostenido lo contrario. Le ha dado la plena validez y la fundamentación constitucional a esta disposición de la Constitución particular del Estado. Lo novedoso consiste en que ahora dice el tribunal que es inconstitucional lo que hace un mes y medio, o menos de un mes, lo consideró constitucional. Pero lo que yo entiendo de toda la lectura es que la interpretación viene a cuenta tomando en cuenta tratados internacionales. Sin embargo, en toda la relatoría de la sentencia no encuentro esa vinculación que dice el tribunal que hace inconstitucional a la disposición de la Constitución particular del Estado. No lo veo. Yo te puedo referir que la Constitución de la República dice que todos tenemos derecho a ser electos y a elegir. Y pues para ser electos, dice la Constitución expresamente que reuniendo las calidades que establece la ley. Y yo le preguntaría al tribunal, a reserva de leer esto, ¿cuáles son esas calidades y quién las debe establecer?
la establecen los estados con una autonomía de regulación para poder regular todo lo relativo a la materia electoral interna. De tal manera que habría que ver si este asunto se va hasta la sala superior, que sí se puede, cuál es el criterio al que debemos atenernos en Tabasco, porque en anteriores asuntos se ha asumido la vigencia de la disposición constitucional que establece ese requisito. Es decir, no se ha considerado inconstitucional. Pero en un plazo muy reducido ya el tribunal llega a conclusiones diferentes. Y yo te lo digo con sinceridad, de lo que he leído no me ha llevado a mí a tener claridad en dónde está la parte que el tribunal considera que viene a constituir en inconstitucional ese requisito que se establece en la ley. Tito, de esta manera que bueno, es un asunto importante, es un asunto interesante y nos confunde. Yo en este momento voy a seguir leyendo la resolución, porque en asuntos anteriores, como el del Francisco Herrera, el presidente del Comité Directivo Estatal, se aplicó el criterio en el sentido contrario. De tal manera que sí, es un asunto que tenemos que conocer los tabasqueños para saber si el tribunal llega a la conclusión de que efectivamente tenemos en la Constitución Particular del Estado una disposición que es inconstitucional y tenemos que necesariamente saber los alcances para tenerlo a él. Después de que se aplica este criterio, se cortó la comunicación. Qué pena. Bueno, vamos a intentar restablecer. Este mes hágase cliente de Macosa porque Macosa le da más valor a su construcción. Aceptan crédito Fonacot. Macosa en Sánchez Magallanes 202, Méndez 3008, Colonia Tamulte, y en Cárdenas, en Lázaro Cárdenas, frente a Bodega Aurrerá. Macosa lo tiene todo, compruébelo. Pues